Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena tus bolsillos. Y estamos hoy el día de hoy para presentar una nueva plataforma llamada Xtheatre y una página que viene a llenar un poco el hueco de páginas de rublos, donde se incorpora esta plataforma que destaca por ser una página en la cual asociamos a nuestro navegador y casi sin hacer esfuerzo, casi sin hacer trabajo, vamos a ir ganando rublos de forma totalmente gratuita. Xtheatre es una página que desde el primer momento que he visto me ha parecido por su sencillez y por su forma de trabajar una página muy muy recomendable porque la vamos a tenerla activa durante todo el rato. No van a ir llegando notificaciones de anuncios, de ver páginas, de banners, y esto va a ir muy sencillo y nosotros casi ni vamos a enterarnos de que estamos trabajando esta plataforma. Bueno, pues es una página que estamos probando, aunque ya digamos que ya próximamente vamos a ver un pago en esta plataforma. El año de creación es del 2019, acepta a todos los países del mundo. El mínimo de cobro es de tan solo un rublo. Tenemos un nivel de referidos en el cual ganamos un 5% de lo que generen nuestros referidos. Paga a través de Payeer, que los pagos a través de Payeer en páginas de rublo son instantáneos. Y esta plataforma funciona con una extensión para navegadores Chrome, Firefox y Opera. Si cualquier de esos tres navegadores está disponible esta extensión. Y bueno, tan sencillo como que nos venimos aquí a la página. Esto es Xtheatre. Las páginas de rublos siempre recomiendo trabajarlas con Google Chrome. Damos al botón derecho y podemos traducir la página. Y desde aquí podemos hacer digamos el registro, y lo primero que tenemos que hacer muy importante es irnos aquí a la sección descargar extensión. Estamos en Chrome, pues en este caso Chrome no se nos habilita Chrome, y desde aquí diríamos al botón de descargar se instalaría la extensión, que la extensión es esta de aquí. Y ya no tendríamos que hacer nada más. Automáticamente, cuando nosotros recibamos notificaciones de anuncios, se nos va a abrir una ventana emergente. Le daríamos a aceptar. En esa ventana nos diría la cantidad que nos pagan. Y tan solo aquí nos aparecería un contador hacia atrás. Y cuando llegase a cero, ya podríamos cerrar esa pestaña y seguir trabajando lo que estuviésemos. No es necesario ni estar en la página activa, simplemente la abrimos y ya nos iríamos a otra. Y como he dicho, casi ni te enteras. Y luego hay banners, los cuales nos activan, nos aparecen en pantalla, nos ocupan una parte así de este tamaño. Y no son muy molestos. Algunos son instantáneos, nos aparecen y nos acreditan en el saldo, y otros tenemos que esperar unos segundos. Y bueno, y básicamente esto es Xtheatre, no tiene mucho más misterio. Nosotros, cuando queramos retirar el dinero, daríamos aquí a salida y tendríamos que configurar nuestra cuenta de Payeer. Nos iríamos aquí al área personal, configuraciones de la cuenta, gestión de billetera. Aquí copiaríamos el código de nuestro Payeer, que suele empezar por la letra P y una serie de números. Le daríamos a guardar y una vez en guardar, aquí en salida. Aquí introduciríamos la cantidad y aquí daríamos el botón de salida. Y como he dicho, instantáneamente nos van a pagar. Payeer es un mínimo de un rublo, así que es bastante bajito. Y bueno, básicamente esto es Xtheatre, no tiene mucho más. Como ves, una página súper sencilla de trabajar que pagan en rublos un mínimo de cobro muy bajo y que pagan instantáneamente. Tiene todos los ingredientes para ser una página que nosotros recomiende trabajar, que recomiende registrar, porque ni os vais a enterar que estáis trabajándola. No es muy molesta, a pesar de que aparecen banners de vez en cuando. No son muy molestos, no son muy grandes. Y particularmente recomiendo que probéis esta plataforma porque funciona con tu navegador y con tu navegador prácticamente sin hacer nada. Vamos a ir ganando rublos. Bueno, desde aquí me despido. Espero que la información sobre Xtheatre os haya servido para conocerla. Si la conocíais, para saber más o menos cómo funciona al completo, que no es muy complicada. Y nos vamos viendo en siguientes vídeos. Recordad suscribiros al canal Llena tus bolsillos para más vídeos como este. Adiós.